Una, sí. Bueno, lo que es la escritura pública, ¿es un documento aparte a la minuta o es la misma minuta que transcriben eso mismo, exacto, copia fiel de la minuta y la notifican? Sí, ¿cómo funciona? El contrato de la empresa es el testimonio, donde está, perdón, el estatuto, donde están las cláusulas, objeto social, actividades económicas, quiénes van a ser los accionistas, es el contrato mismo. Ese contrato, en principio, tiene que ser hecho por un abogado, a pesar que hay en plantillas, tiene que ser un abogado, ¿correcto? Ese abogado lo transcribe en un documento y lo firma, llamado minuta de constitución, ¿correcto? Y usualmente lo tienen que firmar también los accionistas. Así es. Esa minuta, que es un acuerdo privado, vamos a ponerlo un acuerdo privado, se presenta al notario para que él lo transcriba en hojas de la notaría, con el sello del notario, en una escritura pública. Que no es otra cosa más que los estatutos, vueltos a redactar en este documento, pero hay ciertos párrafos iniciales. Por ejemplo, yo, notario, con mi número tal, según la ley de creación de sociedades y la ley no sé cuántos más, amparado en tal decreto y otras cosas más, digo, ¿no?, que estos señores se están acordando crear una empresa con los siguientes, cláusulas, ¿no? Entonces, la escritura pública, en otras palabras, es el aval del notario de un pacto social que están haciendo dos o tres accionistas en este ejemplo. Y se firma tanto los accionistas como el notario. Y ese documento tiene que ser escrito en registros públicos. En la Así es. Es muy importante lo que dice transcripción. Porque es un tema simpático ya. Cuando yo me casé, pusieron malos nombres. Uh-huh. Y cuando fui a gozar, también pasó. Entonces el proceso con ambos documentos fue un proceso bastante tedioso, porque para yo hacer ciertas cosas como casado, tenía que ir al registro nuevamente, corregirlo, pasar cierto tiempo, para después buscar el documento para ir. Cuando nos divorciamos pasó igual. Entonces ella, cuando fue a hacer unos trámites, tuvo que volver a ir al registro para cambiarlo porque se equivocaron en el nombre, en una letra. ¿Eso sucede acá o por lo menos qué pasa a la hora de transcripción? Sí, sucede eso. Por eso es que cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una empresa, mandamos un borrador al cliente, él lo modifica, mandamos otro borrador final, y cada vez que hace una pequeña modificación, otra vez se manda un borrador final, hasta que por escrito nos diga, está ok. Después de que lo transcribes y va a la notaría, es responsabilidad de ambos, de la notaría y del emprendedor, revisar el documento antes de leer. Y hay errores, y ya yo lo he visto, me ha pasado con muchos, o sea, una coma, una tilde, una letra. Entonces hay que revisarlo, y si hay correcciones, en ese momento lo vuelven a hacer y recién lo firmamos. Si no ve que alguien omita eso, ¿te puede entregar algún trámite, un banco? Sí, claro, porque puede haber una palabra mal escrita, entonces es inválido, ¿no? Y lo que hacer es, hay que hacer, o de repente pusieron otra actividad económica que tú no querías, entonces lo cual implica hacer una modificación. La modificación tiene un costo igual que una empresa, hay que hacer todo el proceso igual. Entonces hay que revisarlo, ¿no? Y obviamente pasa bastante. Trámites, sí. Bueno, en ese caso, la escritura pública que el notario y todo. Que transcribe el notario. También se llama testimonio. No, ya se llama escritura pública, ¿no? Ese es el nombre. ¿Por qué? Porque está el testimonio metido dentro de un documento más grande. Porque el notario empieza con un párrafo de introducción, ¿no? Porque él está dando fe de ese contrato, ¿no? Y básicamente ese es el documento que al final registros públicos lo va a poner en el libro de personas, en el registro de personas jurídicas que se trabaja. Bien.
Trámites laborales. Trámites laborales. Me habían hecho una pregunta hace un rato que muy interesante. La mayoría de nosotros que creamos una empresa, usualmente vamos a trabajar solos al inicio. O como alguien me mencionó por ahí, vamos a poner a la familia. Yo me acuerdo que cuando iniciamos el negocio hace más de 10 años, mi ayudaba mi hermana, mi mamá, mi familia, y todos nos apoyábamos, es parte de la negocio. Entonces, en principio no es obligatorio que tú tengas colaboradores registrados de empresa al inicio. Muchos tienen cero trabajadores porque lo hacen todo ellos mismos o con familiares. Puede pasar también que tengas otros profesionales o personas que te apoyan, pero de manera no permanente. Por ejemplo, tienes un contador, tienes tu abogado, tienes tu consultor, tienes la persona que hace la página web, tienes tu técnico, pero ellos hacen actividades particulares, actividades finitas, actividades no recurrentes. Y en ese caso, lo que tú le debes pedir a ellos es que te emitan un recibo por honorario, ¿correcto? Pero en el momento en que tú tengas colaboradores que van a trabajar permanentemente en la empresa, llámese secretarias, obreros, cocineros, mozos, en general, oficinistas, tienen que estar en planilla, ¿correcto? Lo vamos a conversar en otra clase, pero igual adelanto. Tenemos dos caminos. Podemos entrar a régimen laboral general empresarial o a régimen laboral especial. En el tema laboral, hay bastantes regímenes, es bien amplio. Hay regímenes para el sector público, regímenes para el sector militar, para el sector de los profesores, en fin, son bastantes regímenes. Pero básicamente dos son los que nos interesan a nosotros como emprendedores. El régimen laboral general empresarial y el régimen laboral especial. El régimen laboral general empresarial es básicamente para todos aquellos trabajadores que quieren recibir sus beneficios tradicionales. Muchos de ustedes trabajan, entonces reciben gratificación, reciben CTS, reciben salud, reciben vacaciones y otras compensaciones. Que en promedio, cuando lo vimos, lo vamos a ver en la clase de temas laborales, es un 40-45% más del sueldo. ¿Es válido ponerlos ahí? Sí, si lo que desean lo pueden poner ahí. Muchos de nosotros que recién empezamos, es un costo demasiado alto. Entonces, lo que uno trabaja en este caso es, aprovecha una ley llamada la ley MIPE, que tiene tres, digamos, versiones, o en todo caso, una versión. Te da varios beneficios. Entre ellos, te dice, mira, formaliza a tu trabajador, no te preocupes, formalízalo, correcto, y aprovecha la ley MIPE. Ellos lo cambiaron. A ver un segundito. La ley MIPE te dice, se ha creado un registro llamado el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Ese registro justamente indica de que te puedes beneficiar de este régimen laboral especial siempre y cuando te registres, valga la redundancia, en este registro, ¿no? Llamado REMIPE, Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. ¿Correcto? Entonces, hasta hace poco, la entidad encargada de este registro era el Ministerio de Trabajo. Pero según la nueva ley, la ley 30.056, se pasaron esas atribuciones a la SUNAT. ¿Correcto? Entonces, hasta la semana pasada, justamente en esta página de acá, había un enlace justamente para entrar a REMIPE, pero este enlace ha desaparecido. Vamos a buscarlo un ratito, de repente. Aquí actualizan mucho las páginas, ¿no? ¿Cómo? Aquí actualizan mucho las páginas. Sí. Miren, está escondidito por acá, ¿no? Miren, así chiquitito, para que nadie lo vea.
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Aquí está. Entonces le hacemos clic, esperamos un poquito paciencia y me parece que lo han desactivado. Curioso. Vamos por acá. Actualmente lo maneja, hasta la semana pasada estaba en enlace en el RMIP. Me imagino que ya han hecho el trámite de transferencia a la SUNAT. Entonces, vamos a buscar con paciencia. De repente acá lo encuentro. No. Ok, entonces estamos actualmente sin ubicarlo. Pero bueno, la próxima clase voy a decirles el enlace correcto para el tema de RMIPE. Pero más o menos funciona así. Ok. Bien. Entrando a la página del Ministerio de Trabajo, que actualmente no encuentro porque han cambiado la página, hay un enlace que dice RMIPE. Posiblemente esté en la página, tendré que buscarlo bien, o va a estar en la página de la SUNAT. Una vez que le hago clic a ese enlace, me aparece este formulario, que justamente me dice, ¿quieres inscribirte en RMIPE? Ok, pon tu clave SOL de la SUNAT. ¿Correcto? Una vez que pongo mi clave SOL de la SUNAT, entro al sistema y me aparecen los datos para que registre primero a mi empresa. De mi empresa. Muchos datos ya están en realidad, porque como has puesto tu RUC, automáticamente se jalan de la página de la SUNAT. ¿Correcto? Estos son unos formularios un poquito antiguos, pero es similar al sistema actual. RMIPE, ¿qué te dice? Te dice, si tú quieres poner a tus trabajadores y ponerlos en el régimen laboral especial para que no se paguen tantos beneficios laborales, tienes que cumplir la condición de ser microempresa o pequeña empresa. Por ahí alguien me preguntó hace un momento el tema de microempresa, no sé quién fue, de repente esto ya no está. Y el tema es el siguiente, microempresa es aquella que vende hasta 150 UITs, que son 570 mil soles, y pequeña empresa es aquella que vende hasta 1.700 UITs, ¿correcto? En el caso de nosotros, la gran mayoría va a estar en el rango de microempresa, o sea, 150 UITs al año. Entonces, me declaro también yo como microempresa en este sistema, ¿correcto? Una vez que hago eso, tengo que registrar a un primer trabajador. Para pertenecer a RMIPE, tengo que tener por lo menos un trabajador registrado. Que no puede ser tú mismo. Que puedes ser tú mismo siempre y cuando tú formes parte de una sociedad anónima cerrada, sociedades anónimas o una SRL. La nueva ley, la ley 30.057 dice de que, y las otras leyes anteriores te dicen de que si es una persona natural con negocio o una IRL, ese primer trabajador no puede ser tú. Tiene que ser uno externo. Condicional, así es. Entonces, pues tiene que haber por lo menos uno, ¿no? Y después se ponen. Entonces, llenan los datos de este colaborador, nuevo colaborador, y eliges justamente qué tipo de contrato laboral vas a escoger. Indeterminado, parcial, temporal. Eso lo vamos a trabajar en asesoría. Ya conversaremos con ustedes, dependiendo del tipo de colaborador que tengan, vamos a ver con cuál nos quedamos, ¿no? Con cuál contrato, perdón. Y ya les pasaré un modelo de contrato para ver cuál es el que más conviene. Y en este caso de aquí, tendríamos que elegir el régimen laboral especial, que justamente es el régimen que vamos a aprovechar de la ley MIP. Los trabajadores, de todas maneras, tienen que aportar o a la ONP o a la AFP, ¿correcto? La ONP 5% y la AFP, en este caso, si no me equivoco, tienen que empezar con Habitat, si es que no tienen otra AFP. Sí. Si es una sociedad anónima cerrada, El primer kilo puede ser el gerente general. Claro, así es. Y tendría que aportar en base al monto que han establecido. Exactamente. Digamos, las obligaciones de la empresa en esta ley MIPE son dos, principalmente. Darle 15 días de vacaciones al año y pagarle el seguro integral de salud.
el CIS, que tiene un costo de 15 soles mensuales. Otros beneficios adicionales complementarios están, por ejemplo, si se despide, después de 2 o 3 años, se le tiene que pagar 10 días, 10 jornales por cada año trabajado. Es como un tercio de CTS, digamos, como una liquidación de CTS. Lo mínimo, o sea, yo podría, en vez de ponerlo en el CIS, podría ponerlo en AFP. No, no, es que no confundemos. No confundimos, sí, tendría que régimen general laboral. Y el CIS es salud. Y la contraparte es salud. Es salud. Pero otra vez, esos son los beneficios que paga quién, que pago yo como empresario. Ahora, yo como trabajador o mi colaborador tiene que pagar o tiene que pagar dos cosas o transferir dos cosas. Tiene que hacer el depósito, o sea, tiene que transferir el aporte del FP o la ONP, pero que yo como empresario se lo retengo. Y yo mismo tengo que, como empresario, tengo que hacer la transferencia al FP o al NP según lo que corresponda. Y también, de acuerdo a su nivel de sueldos, puede ser que le tengan que hacer retención de quinta categoría al trabajador. Aproximadamente, la fórmula es la siguiente, pero son más cosas que hay que considerar.